Sea buceando en el catálogo que ofrece la marca en internet, bien sea en los tiempos en que no había internet en los catálogos impresos, Acuface era un referente. Acuface era un mito, era una leyenda, como lo era Macintosh. Era el audio japonés en su máxima expresión, junto con Luxman, en las épocas buenas de Onkyo, de Yamaha, era lo máximo a lo que se podía aspirar. Además, la marca tenía puesto un guiño en el mundo profesional. Y yo creo, a mi modo de ver, que eso siempre ha reportado beneficios a las marcas en cuanto a saber hacer, en cuanto a tecnología, en cuanto a fiabilidad. Acuface es una marca que está a día de hoy fuera de duda, aunque es cierto que también se ha ganado un reconocimiento, una etiqueta, como marca de prestigio con un precio también de prestigio. No es una marca barata, ni mucho menos. Se podría decir que sus productos están sobrepreciados. Pero la marca sabe bien lo que hace. La marca generalmente ha apostado por diseños en clase A, en este caso el 306 es un clase AB, pero son amplificadores de potencia moderada en los que se trata de buscar, siguiendo aquella máxima no escrita que dice que menos potencia es más calidad, pues Acuface lo que hace precisamente es tratar de buscar o de llevar hasta las últimas consecuencias ese planteamiento, esa filosofía. Sigue apostando por modelos en clase A pura, de poca potencia, aunque repito, el 306 no lo es. El 306 es un aparato que se sitúa dentro de los amplificadores integrados de la marca en los peldaños inferiores. Con todo, no deja de ser un Acuface. Podríamos plantearnos aquello de que es mejor ser cola de león o cabeza de ratón. No deja de ser un Acuface. Y en el tacto, en la calidad que desprenden los mecanizados, en el feeling que transmite la botonadura cuando se presiona, todo en el Acuface es una maravilla. Es verdad que la competencia se ha puesto las pilas y, por ejemplo, una de las que fue grandes marcas del mundo del audio, una leyenda, Yamaha, tan denostada por culpa de sus derroteros en el mundo del home cinema, a día de hoy hace materiales de componentes de muy buena calidad, como así ocurre con el amplificador integrado que ya sabéis que tengo, que es el Yamaha AS3000. He de decir que el Yamaha AS3000 supera a este modelo de Acuface en lo que se refiere a la experiencia táctil, en cuanto a la calidad percibida, en cuanto al empleo de los materiales, en cuanto a botonadura. En este sentido, parece mentira, pero una marca como Yamaha lo ha hecho mejor que el Acuface. Y eso que el Acuface es una máquina bastante buena. Pero por lo demás diremos que son acabados japoneses en el mejor sentido del término. Y vamos a lo que importa o a lo que os importa. Mis apreciaciones personales que no dejan de ser las mías, las propias, subjetivas. Ya sabéis que las comparto conmigo mismo y soy un aficionado a andar por casa, nada más. Es bueno, sí, es un magnífico aparato, por supuesto. Hoy en día nos hacen aparatos malos. Es excelente, no. No está al nivel, por ejemplo, de los Pass Labs que últimamente he tenido ocasión de probar. Pero lo mismo puedo decir, por ejemplo, del Yamaha AS3000 o incluso, si me apuráis, del Macintosh, del Mark Levinson 585. ¿El Mark Levinson 585 es un aparato buenísimo? Sí, sin duda, por supuesto. Pero no me ha llamado la atención tanto como me la llamó, por ejemplo, el que hasta la fecha yo creo que es el amplificador integrado de referencia para mí, que es el Pass Labs Int Integrated 250. Ese marcó un antes y un después. Luego está en el resto. Y ahí, en el resto, pues está este Acuface. Es un aparato bueno, como digo, es un aparato bastante, bastante bueno, pero no llega a tener ese nivel de excelencia en la calidad sonora que apreciamos en el integrado de Pass Labs. No obstante, por establecer categorías, por aquello de que haya posicionamiento, si lo comparo, por ejemplo, con el Yamaha AS3000, tengo que decir que el Yamaha me parece más potente, el Yamaha tiene más pelotas cuando se trata de mover, por ejemplo, las JBL, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, el Acuface no las mueva, que también las mueve. Sencillamente, el Acuface, cuando la música es fácil, se defiende y lo hace mejor que el Yamaha, porque la sensación que me ha transmitido es esa,
a nivel de calidad percibida en la música, de respeto por los instrumentos, más natural, en definitiva, percibo el Acouphase que, por ejemplo, el Yamaha. El Yamaha AS3000, siendo más potente, en cambio, parece que desnaturaliza algo más las voces. Parece que sí, es más incisivo en el agudo, por ejemplo, los platillos de la batería, los metales, son como más vívidos, pero en cambio, lo hace a costa de un cierto punto, que no diría una total, sino un cierto punto, un matiz de artificialidad, que no percibes cuando lo escuchas, por regla general, pero sí cuando lo comparas, por ejemplo, con este Acouphase. Ahora bien, cuando las cosas se complican, entonces sí que es verdad que el Yamaha tiene todas las de ganar. Ahí es donde la de potencia y capacidad de corriente se impone al Acouphase. El Acouphase es un aparato quizás más fino, más respetuoso con el pasaje musical entendido en el sentido de la belleza musical frente a la mayor frialdad, mayor precisión que en cambio representa una máquina como el Yamaha. Pero el Yamaha, como he dicho anteriormente, cuando las cosas se complican, hace un papel bastante más convincente que el Acouphase. Ahí es donde el Acouphase he visto que hacía un poco aguas. Por ejemplo, en un disco de Dire Straits, el Communiqué, el último, la versión de la Mobile Fidelity, este que es a 45 revoluciones, son dos discos del One Step. Pues es un disco en el que el grave tiene un cierto protagonismo. Yo creo que en la mesa de mezcla le han subido un poquitín el grave. Y además, en unas cajas como puedan ser las JBL con esos perolos de 15 pulgadas, por momentos, si el amplificador no controla muy bien, puede ser excesivo. No pasa nada si está sonando solo la batería, pero si empieza a cantar Mark Knopfler, si empiezan a sonar las guitarras, si empiezan los teclados, si empiezan los coros, pues llega un punto en que parece que la Acouphase empieza a colapsarse, empieza a no sentirse tan cómodo como por ejemplo lo hace el Yamaha. Pero en cambio, si dejamos que esté sonando solamente la música o estamos apostando por un pasaje musical más tranquilo, más relajado, o si nuestras preferencias son músicas en las que no hay tanta intervención de tanto instrumento, no se colapsa tanto la escena sonora, en cambio yo creo que la Acouphase hace un papel bastante más digno que el Yamaha, que ahí peca de cierta frialdad. Por lo demás, quizás se pueda sostener que no son las JBL el compañero de viaje adecuado para el Acouphase, ni ya puestos tampoco para el Yamaha. Las JBL tienen una sensibilidad alta, 94 decibelios, que sobre el papel son esos, pero yo creo que la práctica será algo menos. Pero con todo, no hay que dejar de tener en cuenta la curva de impedancia y sobre todo que tiene un buffer de 15 pulgadas, y ahí sí que no hay ningún tipo de driver de compresión, ni hay ningún tipo de bocina que mejore la directividad o que aumente la sensibilidad. Es decir, mover el cono de 15 es mover el cono de 15. Y a partir de ahí no hay más de lo que hablar. Entonces, bueno, aunque son cajas de 94 decibelios, claro, no cualquier cosa vale. Estos amplificadores de los que os estoy hablando, desde luego pueden resolver la papeleta, pero no es lo suyo. Donde se encuentran más cómodos, evidentemente, son con monitores tipo Bowers & Wilkins 805, Proact D2R, etc. Las Magnepan 1.7, pues al Acouphase le ha pasado un tanto lo mismo que a mis Yadis, que se evidencia hasta dónde llega. Y te viene a decir algo así como: oye, con esto no me siento cómodo, déjame que haga aquello que yo sé hacer, que lo hago muy bien, pero no me metas en esos berenjenales que me vienen grandes y para los cuales, por otra parte, no he sido diseñado. Y entonces no hay nada que objetar. Sencillamente las Magnepan son un punto y aparte, ofrecen mucho, pero son extraordinariamente complejas de atacar. Y bueno, pues seguiré las próximas semanas haciendo algún otro vídeo de la Acouphase para que podáis comprobar cómo va con otros tipos de cajas acústicas, a ver si consigo algo de tres vías para que se pueda ver cómo funciona con cajas de tres vías que no sean tan complicadas como las JBL, para que os hagáis una idea de cómo funciona esta máquina. Por lo demás, podría decirse que se ha cumplido ese sueño de haber podido sobetear un Acouphase. Venga, muchas gracias por vuestra atención y espero que os guste esta pieza de música que va a sonar a continuación.